Entonces acá, 35 años con diagnóstico de pancreatitis, luego de 7 días, fiebre, leucocitosis. Aspirado con aguja fina, muestra polimorfos nucleares y bacterias. O sea, hemos confirmado que es una necrosis infectada. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? El tratamiento más adecuado, los carbapenem. Y luego, cirugía. La cirugía en pancreatitis es diferida, ¿no? Es pasada las 2 semanas. Le damos manejo antibiótico y luego lo operamos a partir de los 14 días. ¿Ya? Es una cirugía diferida, no es una cirugía inmediata en la pancreatitis. La principal estrategia que limita o previene la translocación bacteriana, ¿cuál es? La alimentación por vía enteral es la que previene o evita la translocación bacteriana. Por eso le colocamos su sonda nasoyeyunal. Para reducir el riesgo de absceso, esta es una pregunta antigua, porque antes se recomendaba la profilaxis. Actualmente no se recomienda la profilaxis. ¿Ya? ¿Y cuál es el antibiótico de elección? Los carbapenem. Los carbapenem. Pero no para profilaxis, sino únicamente para tratamiento. Porque ya se ha visto en los estudios que la profilaxis no mejora el cuadro de pancreatitis. En la pancreatitis aguda, acá creo faltó completar, ¿ya? Entonces nos dicen el tratamiento quirúrgico está indicado en, ahí completen por favor, son 5 alternativas. La primera nos dice, ¿cuándo indicamos entonces cirugía? Cuando hay infección, por lo tanto uno va. Cuando hay infección hay que operar. 2, colección de fluido, ¿eso qué viene a ser? Pseudoquiste. ¿El pseudoquiste se opera? No, a menos que esté complicado, roto, infectado. Pero si es solo pseudoquiste, no. La mayoría resuelve espontáneamente. Entonces, 2 no va. 3, corrección de enfermedades biliares. ¿Sí? Si hay una obstrucción de la vía biliar, hay que corregir. Si no, va a tener ataques repetidos de pancreatitis. La 3 también va. ¿Ah? La 3 también va. Hay que corregir, si no, el paciente va a tener ataques repetidos de pancreatitis, ¿no? Y la 4 nos dice deterioro clínico progresivo a pesar del tratamiento. Eso es la falla de órgano persistente. También hay que operar cuando la evolución es desfavorable. Cuando la falla de órgano es persistente a pesar del manejo médico. Y 5, pancreatitis hemorrágica, esa no. ¿No? La hemorrágica no necesariamente nos correlaciona con la gravedad, ¿no? Es infección o falla de órgano persistente. O en este caso, corregir las vías biliares, ¿no es cierto? Para evitar los ataques repetidos. Por eso la respuesta correcta es 1, 3 y 4. ¿No? 1, 3 y 4. ¿Cuál de los siguientes estadios clínicos en pancreatitis tienen indicación quirúrgica? La más importante, recuerden, es la necrosis infectada, que tiene una mortalidad del 20 a 30%. Principal causa de mortalidad en la segunda fase, pasada las 2 semanas de pancreatitis. Porque en la primera fase es la falla multiorgánica. ¿No? Por eso hay que operar, si no el paciente se muere. Entonces, ¿cómo clasificamos a la pancreatitis? La pancreatitis, según el consenso de Atlanta, se clasifica en leve o grave. ¿Ya? Leve o grave. Esa es la clasificación según el consenso de Atlanta. Leve cuando no tiene complicaciones, ni locales ni sistémicas, 80%. Grave cuando tiene complicaciones, ya sea locales o sistémicas, 20% son graves. Local más frecuente, pseudoquiste. Local más grave, necrosis. Y sistémica más frecuente, respiratoria. Sistémica más frecuente, ¿no? Respiratoria. Pero la clasificación que tiene mayor predicción para el pronóstico de la preeclampsia es la clasificación de Petrov. Es la que tiene mayor predicción para el pronóstico. Y acá le aumentan 2 categorías. Aparte de leve y grave,
la aumenta la categoría de moderada y de crítica. ¿En función de qué? De la necrosis y en función de la falla orgánica múltiple. Necrosis y falla orgánica. ¿Ya? Leve cuando no tiene ninguno de los dos. Moderada cuando la necrosis es estéril o la falla de órgano es menos de 48 horas. Grave cuando ya está infectada o la falla de órgano es persistente, más de 48 horas. Y crítica cuando está infectada y, o sea, más falla de órgano persistente. Si tiene los dos, eso es crítica, ¿no? La moderada, la grave y la crítica se manejan en unidades de cuidados intensivos. La leve en una unidad hospitalaria normal, ¿no? En un piso de unidad hospitalaria normal. En cambio, la moderada, la grave y la crítica sí hay que vigilarla porque es la que justamente van a estar asociados a mayor tasa de mortalidad, ¿no? Mayor tasa de mortalidad. Entonces, esto nos sirve para contestar la siguiente pregunta. Nos dice, pancreatitis aguda con hipotensión sostenida, falla respiratoria, falla renal, con necrosis infectada. ¿Qué tipo de pancreatitis aguda se considera y cuál debe ser su área de cuidados? Entonces, si tiene falla de órgano, en este caso hipotensión sostenida, te están diciendo que la falla de órgano es persistente, más de 48 horas. Con necrosis infectada, tiene las dos cosas. Por lo tanto, es una pancreatitis aguda crítica. ¿Y dónde se maneja la pancreatitis aguda crítica? En unidades de cuidados intensivos. En unidades de cuidados intensivos. Al igual que la severa, pero la severa es cuando tiene uno de los dos. O falla de órgano persistente o necrosis infectada. Acá tiene las dos cosas. Por eso es crítica, porque tiene las dos cosas, ¿no? Muy bien. En la pancreatitis aguda, la alimentación oral se inicia ¿cuándo? Cuando iniciamos la alimentación oral, tenemos parámetros clínicos y bioquímicos. Clínicos, cuando el paciente ya no tiene dolor. Tiene ruidos y sudoríos positivos y tiene apetito, ¿no? Ya tiene hambre. Tiene hambre, tiene ruidos y sudoríos, ya no tiene dolor. Hay que iniciar. Y bioquímico, PCR y amilasa normal. Pero los más importantes son los clínicos. Los más importantes son los clínicos. O sea, ahí le iniciamos la tolerancia oral, ¿no? Entonces, ¿cuándo iniciamos la tolerancia oral? Cuando ha desaparecido el dolor. O sea, el paciente ya no tiene síntomas. Ahí le iniciamos la tolerancia oral. Paciente 48 años, en su cuarta semana de pancreatitis, hipotenso, taquipneico, diuresis escasa, leucocitosis, TAC, necrosis del 60%, con aire libre en área pancreática y colecciones múltiples, ¿no? Si tiene 60%, ¿ya cuántos puntos es? 6 puntos. Y aire libre es Baltasar, E. ¿Y a E cuánto le damos? 4 puntos. O sea, ahí nomás el índice de severidad tomográfica sale 10 puntos. Entonces es grave, ¿no? Y aparte, nos dicen que hay falla de órgano múltiple. Hay falla hemodinámica, respiratoria, oliguria, etc. Con datos de necrosis, que lo más probable al haber aire es que esté infectado, ¿no? O sea, ¿cuál es la conducta a seguir en este paciente que ya está en su cuarta semana y está con falla de órgano? Debemos operar. Debemos operar, ¿no? Porque si no, el paciente se muere. Con esa evolución hay que operar. ¿Cuál es la indicación inicial más importante en la pancreatitis aguda severa? En la pancreatitis aguda grave, la conducta inicial más importante es indicar el soporte nutricional, porque el NPO se va a prolongar. Entonces le colocamos su sonda nasoyeyunal para indicarle la nutrición enteral,
que, como hemos dicho, es mejor que el NPT, porque tiene menos riesgo de translocación bacteriana. Muy bien. Entonces, como ven, la mayor cantidad de preguntas han venido de pancreatitis, ¿ya? Entonces, dominen bien, por favor, revisen bien. Siempre que van a rebasar gastro, siempre revisen pancreatitis, ¿ya? Que es lo que más preguntan. Luego tenemos la parte de diarrea, ¿ya? Recuerden, la definición de diarrea aguda es cuando tiene una duración menor a 14 días, menor a 2 semanas. El principal criterio para hablar de diarrea es disminución de la consistencia de las deposiciones, más que el aumento de la frecuencia, más que el aumento del volumen, es disminución de la consistencia, ¿no? Entre 14 y 30 días es la diarrea subaguda, y más de 30 días es la diarrea crónica, ¿no? Por el tiempo de enfermedad, ¿no? Menos de 2 semanas, aguda. De 14 a 30, subaguda, y más de 30, crónica. Diarrea infecciosa aguda, dos tipos, porque la causa más frecuente de diarrea infecciosa aguda es la infección, ¿no? Es la infección, es la causa más frecuente de diarrea aguda. Entonces, porque hay otras causas, también hay inflamatoria, por fármacos, por patologías, etcétera, pero la más frecuente es la infección. La llamada acuosa, o también llamada no inflamatoria, y la llamada diarrea con sangre, ¿no? O diarrea inflamatoria, también conocida con el nombre de disentería, cuando es la diarrea con moco, diarrea con sangre, reacción inflamatoria positiva, ¿no? Como la acuosa y la inflamatoria. En la acuosa tenemos dos tipos. La secretora, cuando se elimina a la luz del intestino gran cantidad de electrolitos, ¿no? Por transporte activo. Cuando a la luz del intestino se elimina gran cantidad de electrolitos por transporte activo, se llama secretora. En cambio, osmótica es cuando el paciente no elimina electrolitos, sino lo que va a eliminar es agua. Principalmente agua, ¿no? Y el agua se mueve por osmosis. Entonces, la osmosis es un ejemplo de transporte pasivo. Transporte pasivo. Y esa va a ser la diarrea osmótica, ¿no? Secretora, la más característica por su enterotoxina es Vibrio cólera, ¿no? Cólera es la típica diarrea secretora acuosa, que le llaman enlavado de arroz, que genera shock hipovolémico. Luego también tenemos la E. coli enterotoxigénica, que es la causa en el adulto más frecuente del diarrea del viajero. Causa más frecuente de diarrea del viajero en el adulto, E. coli enterotoxigénica, ¿no? E. coli enterotoxigénica. Osmótica, rotavirus, causa de diarrea infantil más frecuente. Cuando te hablen en pediatría, rotavirus es el más frecuente. Diarrea del viajero más frecuente en niños, rotavirus, ¿no? Rotavirus, ¿no? Luego tenemos también adenovirus, cuando se combina con rinitis, conjuntivitis, faringitis. Ese es el dato, ¿no? Hace diarrea, rinitis, faringitis, conjuntivitis, adenovirus, ¿no? Adenovirus. Luego también están los parásitos, ¿no? Parásitos como Giardia de Alhambra, que da una diarrea osmótica, pero lo más característico de Giardia de Alhambra es que genera mala absorción. Por eso el niñito baja de peso. Genera esteatorrea. Heces lientéricas. Se llama lientéricas cuando hay alimentos no digeridos en las deposiciones. Esteatorrea es cuando hay grasa. O produce el síndrome pseudoulceroso en el niño. Pseudoulceroso, ¿no? Giardia de Alhambra. Cristosporidium da una diarrea acuosa, sobre todo en pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Cristosporidium. Muy bien, laxantes, obviamente da diarrea osmótica, ¿no? Y la inflamatoria o disentería
puede ser invasiva o no invasiva, ¿no? Invasiva, entonces tenemos ahí, en el caso del adulto, la causa más frecuente de disentería es Shigella, la causa más frecuente en el adulto. En cambio, en el niño, en el lactante, niño menor de 3 años o lactante, la causa más frecuente de disentería es Campylobacter, ¿ya? Campylobacter. Muy bien. Salmonella también da diarrea de tipo inflamatorio, ¿no? Y E. coli, recuerden esta cepa enterohemorrágica o 157H7, porque esta es la bacteria que produce SHU, síndrome hemolítico urémico. Síndrome hemolítico urémico, ¿ya? Que es disentérica, no invasiva. Y Clostridium difficile, que produce la llamada colitis pseudomembranosa. ¿Ya? Que es la llamada diarrea nosocomial. Causa más frecuente de diarrea nosocomial hospitalaria. Clostridium difficile, ¿no? Porque está asociado al uso de antibióticos. ¿El más asociado cuál es? Clindamicina. Cuando utilizamos clindamicina, el paciente hace diarreas voluminosas, que al final, al inicio son acuosas, luego inflamatorias, y eso viene a ser la toxina producida por Clostridium difficile, ¿ya? Esa es la clasificación entonces de la diarrea aguda: la acuosa y la inflamatoria o disentérica, ¿ya? Entonces acá, ¿cuál es el mecanismo primario de la producción de diarrea por Vibrio cólera? Secretor, ¿no? Es acuoso en lavado de arroz, pero de tipo secretor, porque hay gran cantidad de pérdidas de electrolitos. El germen más frecuente en la diarrea del viajero, en el adulto, es E. coli enterotoxigénica, causa más frecuente del diarrea del viajero. Cuando hablamos del síndrome hemolítico urémico, entonces hemos dicho, es una complicación que se presenta hasta en un 15%, sobre todo en los cuadros de diarrea inflamatoria, ¿no? Y ese es el llamado SHU típico. El SHU típico es el que está asociado a la diarrea inflamatoria disentérica por E. coli o 157H7, que es la principal causa de SHU, ¿ya? E. coli enterohemorrágica. E. coli enterohemorrágica, que produce la llamada toxina Shiga. Pues la segunda causa de SHU típico es Shigella, ¿ya? Pero es Shigella disenteriae. Pero en ese caso ya se llama atípico, cuando es producida por otras bacterias: Shigella, neumococo, salmonella, ¿correcto? Campylobacter también puede dar SHU. Son más raros, ¿no? El más frecuente es por E. coli enterohemorrágico. Por medicamentos: ciclosporina, tacrolimus, trasplante, ¿no? O neoplasias, lupus, embarazo, ¿ya? Pueden dar también el SHU. ¿Cuál es la triada del SHU? La más importante, la falla renal, oliguria. Luego tenemos la anemia hemolítica microangiopática. También por eso te pueden decir que hay esquistocitos en el frotis de sangre periférica, ¿no? Y plaquetopenia. Falla renal, hemólisis, microangiopática y plaquetopenia. Esa es la triada de SHU, ¿no? Por eso el paciente en el tratamiento va a hemodiálisis por la falla renal. Y ojo, hay que suspender el antibiótico. Cuando te pregunten en qué diarrea inflamatoria hay que suspender el antibiótico, cuando es E. coli enterohemorrágica. En el SHU hay que suspender el antibiótico, ¿no? Entonces acá nos han preguntado, ¿cuál de los siguientes produce SHU de las cepas de E. coli? E. coli enterohemorrágico, ¿no? La cepa O157H7 es la que produce E. coli enterohemorrágico. El SHU es producido por E. coli enterohemorrágico. El enterotoxigénico produce diarrea del viajero, ¿no? Los demás son más raros.
El ente hemorrágico es el que produce shun. Los siguientes agentes producen diarrea no inflamatoria, ¿correcto? No inflamatoria por enterotoxinas, ¿ya? Excepto. Entonces, si me dicen una diarrea aguda, no inflamatoria, nos están hablando de diarrea acuosa. ¿Y quiénes producen diarrea acuosa? El más frecuente en el adulto es E. coli enterotoxigénica, que da diarrea del viajero, pero también tenemos Staphylococcus aureus, que produce una neurotoxina, ¿no? Y produce una gastroenteritis aguda. ¿Cuál es el gran dato de ese aureus? Su periodo de incubación, ¿no? Que es menor a 6 horas. En menos de 6 horas de ingerido el tóxico, las toxinas de Staphylococcus aureus dan. Entonces sí genera diarrea acuosa, Cryptosporidium también, pero en pacientes con VIH. Vibrio cólera es el típico representante de diarrea secretora acuosa. Clostridium perfringens también da de una diarrea acuosa, no inflamatoria. O puede dar la enterocolitis necrotizante. Enterocolitis necrotizante. El que da diarrea inflamatoria, por eso acá nos dicen excepto, ¿no? Diarrea inflamatoria es Campylobacter, que es la típica causa de disentería más frecuente, sobre todo en lactantes. ¿Cuál es su asociación? Contacto con aves. Contacto con aves, porque es una bacteria termófila. Le gusta la temperatura, ¿no? Por eso está en la pluma de las aves. Infante de 3 años con diarrea crónica se exacerba luego de la ingesta de leche, dice. Se sospecha de deficiencia de lactasa. ¿Qué monosacárido se fragmenta la lactosa? Esta es una pregunta más de bioquímica, ¿no? Recuerden los... ¿Dónde se inicia la digestión de los carbohidratos? ¿Dónde se inicia la digestión de los carbohidratos? En la boca, por la amilasa salival, también conocida con el nombre de tialina. La tialina o amilasa salival inicia la digestión de los carbohidratos, o sea, de la amilasa, ¿no? Del almidón, producto de la amilasa salival. Entonces se degrada a disacáridos, ¿no? A disacáridos. Pero el principal que va a digerir al almidón, recuerden, es la amilasa pancreática. La amilasa pancreática es la que más va a digerir los carbohidratos. Entonces, inicia en la boca 20%, pero se completa con el páncreas 80%, generando disacáridos, ¿no? Disacáridos, ¿ya? Entonces, tenemos acá como representantes de los disacáridos, tenemos a la lactosa, ¿no? La lactosa, que justamente es la unión de la glucosa más la galactosa. La unión de glucosa más galactosa es lo que nos va a dar la lactosa, ¿no? La lactosa. Estos son ya monosacáridos, ¿no? La glucosa y la galactosa son monosacáridos. En cambio, la maltosa, recuerden, la maltosa es la unión de glucosa más glucosa. Y la sacarosa es la unión de glucosa más fructosa, ¿ya? Glucosa más glucosa, maltosa. Glucosa más fructosa, sacarosa. Y glucosa más galactosa es lactosa. Al final, entonces, tenemos los monosacáridos. ¿Cómo ingresa en el intestino la glucosa? ¿Cómo se llama su transporte para la absorción intestinal? ¿Transporte pasivo o activo? Activo, muy bien. ¿Primario o secundario? Activo secundario, porque es acoplado con el sodio. ¿Cómo se llama el transportador? CGLT. ¿El que está en el intestino es el 1 o el 2? El 1. El 2 está en el riñón. El CGLT1 es el que transporta glucosa asociada a sodio a nivel intestinal, utilizando el CGLT1. La galactosa es lo mismo, transporte activo secundario acoplado a sodio. El diferente es la fructosa, porque ¿qué utiliza como transportador? GLUT5. La fructosa utiliza GLUT5. En cambio, la glucosa y galactosa
utilizan el transporte acoplado a sodio. Entonces, la fructosa, ¿cómo se absorbe? Con difusión facilitada. Es transporte pasivo porque utiliza carriers. Difusión facilitada a través del GLUT5. ¿No? GLUT5. Muy bien, entonces ahí hemos recordado un poco de la fisiología de la absorción de los carbohidratos. ¿No? La respuesta es la B. ¿No? Cuando un paciente tiene déficit de esta enzima, ¿qué tipo de diarrea va a ser? La intolerancia a la lactosa, ¿qué diarrea da? Osmótica. Cuando hay déficit de disacaridasas, la famosa intolerancia a la lactosa, genera una diarrea osmótica. La colitis pseudomembranosa, hemos dicho, es la diarrea hospitalaria, la diarrea nosocomial más frecuente, que es la que está asociada al uso de antibióticos. El más frecuente, clindamicina. Pero también tenemos los beta-lactámicos de amplio espectro, no la penicilina, no, la amoxicilina, ampiocefalosporinas. Y en tercer lugar, las quinolonas. Son los tres grupos más asociados. A la cabeza, clinda, segundo beta-lactámico y tercero quinolonas. Entonces, ¿qué va a producir el antibiótico? Una alteración de la flora del colon. Al alterarse la flora del colon, predomina el Clostridium difficile, que va a producir su toxina, y su toxina va a producir la colitis. Por eso, ¿cuál es la prueba diagnóstica? La prueba diagnóstica es dosaje de toxina de Clostridium difficile en heces. Dosaje de toxina en heces de Clostridium difficile. ¿No? De Clostridium difficile. ¿Cómo tratamos? Si es un cuadro leve, moderado, ¿qué antibiótico le damos? Metronidazol. Si es un cuadro severo o no responde a metronidazol, vancomicina por vía oral. Vancomicina por vía oral, en casos graves, severos, o que no responde al metronidazol. De esa manera tratamos la colitis pseudomembranosa. Entonces acá nos dicen, 22 años, hace 3 días presenta deposiciones líquidas sanguinolentas, con vómitos, fiebre, tipo cólico. Antecedente, ese es el más importante. Tratamiento antimicrobiano hace una semana, ¿no? Con una diarrea inflamatoria y antecedente de uso de antibióticos, el agente responsable es Clostridium difficile, ¿no? Que va a producir la colitis pseudomembranosa. Señale la definición correcta de diarrea aguda, menor a 2 semanas, menor a 14 días. Causa más frecuente, infecciosa. En cambio, en la diarrea crónica, la causa más frecuente es funcional. ¿Ya? En la diarrea crónica, causa más frecuente es funcional. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se asocia a Clostridium difficile? De estos de acá, el que más se asocia es clindamicina. Las quinolonas también, pero la que más se asocia es clindamicina. Y tratamos con metro y vancomicina. Una de las siguientes descripciones corresponde a diarrea aguda, la que dura menos de 2 semanas. Principal criterio, disminución de la consistencia de las deposiciones. Acuérdense, disminución de la consistencia. Y cuando hablamos de la patogenia de la diarrea aguda, entonces la patogenia puede ser secretora, cuando es por un mecanismo enterotoxigénico, ¿no? Ahí tenemos formación de segundos mensajeros, y ahí el representante es cólera, que típicamente da su diarrea secretora, porque aumenta la secreción y disminuye la absorción, ¿no? La enterotoxina de cólera, recuerden, estimula ¿a qué receptor? Ganglióxido GM1. ¿Y qué segundo mensajero se forma? AMP cíclico. Y este es el que aumenta la secreción y disminuye la absorción, produciendo la diarrea secretora, ¿no? E. coli enterotoxigénica, S. aureus, también dan diarrea acuosa de tipo secretora, ¿no? La osmótica, ya hemos dicho, es por transporte de agua hacia la luz. Transporte de agua, ¿no? Ahí tenemos rotavirus, da diarrea osmótica. La intolerancia a la lactosa da diarrea osmótica.
Y estas son el cuadro inflamatorio invasivo, ¿no? Cuando hay replicación de gérmenes, lesión de mucosa, hay moco, sangre, y ahí está Campylobacter, Shigella, Salmonella como representante, ¿no? O citotóxico, por ejemplo, en el caso de los virus. Porque los virus, como en el caso de adenovirus, ¿no?, va a generar destrucción de los enterocitos, ¿no? Destrucción de los enterocitos, ¿ya? Eso es el mecanismo entonces de la diarrea aguda. Mecanismo de la diarrea aguda. Puede ser secretora osmótica, que son las no inflamatorias, y la invasiva o citotóxica, que van a dar disentería, ¿no?, o inflamación. Entonces acá, la enfermedad diarreica aguda, que se caracteriza por transporte activo de solutos hacia la luz, o sea, de electrolitos hacia la luz. Esa es la secretora. La osmótica es paso de agua, por osmosis, ¿no? Esta es la invasiva inflamatoria. Esto es funcional cuando es por problema de la motilidad, es funcional. La mala absortiva también se le conoce con el nombre de osmótica, ¿ya? Mala absortiva u osmótica. Marque lo incorrecto con relación a la gastroenteritis aguda en niños. ¿Cuál es lo incorrecto, lo falso? La gastroenteritis bacteriana es más probable de producir alto grado de fiebre, leucocitos y sangre en heces. Eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. La inflamatoria, la bacteriana, va con fiebre, leucocitos, ¿no? El pico de infección para rotavirus es en lactantes de 6 meses a 2 años y es por vía fecal oral, sí, respiratoria también. La infección viral causa lesión del enterocito, sí, hemos dicho que los virus causan un efecto citotóxico. La causa más frecuente está asociado, es la falsa. Porque en niños, ¿cuál es la causa más frecuente? Rotavirus es la causa más frecuente. La etiología viral, no la etiología bacteriana, ¿no? Bacillus cereus está asociado al consumo de arroz, correcto, consumo de arroz, ¿no? Por eso es más frecuente en población asiática. ¿Cuál es el agente etiológico de colitis pseudomembranosa? Clostridium difficile. Botulino da cuadro neurológico, más diarrea, ¿no? Está en alimentos enlatados. Cuadro neurológico más diarrea, Clostridium botulinum, ¿no? Perfringes da una diarrea no inflamatoria, conocida con el nombre de enterocolitis necrotizante. Enterocolitis necrotizante. En la deficiencia de lactasa, ¿qué se va a producir? La intolerancia a la lactosa. ¿Qué produce? Diarrea osmótica. Diarrea osmótica. La intolerancia a la lactosa. O el uso de laxantes también. Intolerancia a la lactosa o el uso de la lactulosa, ¿no?, que es el laxante osmótico, genera diarrea por osmosis, ¿ya? Diarrea por osmosis. Acabaron de 65 años con fiebre, náuseas, vómitos y deposición con moco y sangre. Es una disentería en un adulto y presenta convulsión. ¿Cuál es el agente causal de disentería en el adulto que puede dar convulsión? Shigella. Recuerden, Shigella disentería es tipo 1, ¿correcto? Es resistente al pH ácido del estómago. Por eso solo necesitas ingerir 10 a 100 Shigellas para producir tu cuadro inflamatorio, ¿no? Es una diarrea con sangre, con fiebre, con pujo y tenesmo, porque se ubica en colon. Por eso puede dar dolor a nivel rectal, ¿no? Pujo, tenesmo. ¿Con qué se complica? Con convulsión. Prolapso rectal por el pujo, el tenesmo. Es la segunda causa más frecuente de Shu. La primera es E. coli enterohemorrágica. Segundo es Shigella. Sepsis. ¿Qué antibiótico cubre? Quinolonas. Ciprofloxacino, ¿no? Ciprofloxacino. En cambio, diarrea secretora es Vibrio cólera. Miren, esta sí es sensible, ¿no? Debe estar bien contaminado para un paciente infectarse de cólera, el alimento, porque debe estar
con 1000 a 1 millón de bacterias, ¿no? En la típica diarrea acuosa con deshidratación que produce shock hipovolémico con alteración de electrolitos, ¿no? La diarrea llamada en lavado de arroz. Acá lo más importante es la rehidratación, ¿no? La rehidratación.